Buenos días, Iglesia Revive. Aquí desde Chile les enviamos un cariñoso saludo y agradecidos por ustedes por entregarnos el devocional diario que nosotros nos conectamos. Y felices, muchas bendiciones para ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente en todo lo que ustedes puedan hacer. Me adhiero al saludo de Kitty, mi señora. Contento en esta mañana por tener esta gran oportunidad y bendición de poder saludarla a nivel por estos medios donde hoy se ha hecho masivo, pero lo más importante es estar conectado con nuestro Señor Jesucristo. Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido de mucha bendición la Iglesia Revive por sus devocionales por la mañana, los días domingos, y así estamos conectados toda la semana. Ha sido una gran bendición, así que el mejor saludo para ustedes en esta mañana, y así lo hemos tomado como una bendición. Un gran abrazo para el Pastor Walter, para toda su congregación y para todos los hermanos que nos van a escuchar este saludo desde Chile, con cariño, y seguiremos adelante en este camino que tiene una esperanza, que un día llegaremos al trono de nuestro Señor Jesucristo. Para Él, honra y gloria, y bendiciones para ustedes. Chao. Buenos días, hermanos, un abrazo muy especial. Les habla Nancy Pinto desde Bogotá, Colombia. Les quiero mandar un saludo súper, súper especial para darles gracias por esa palabra tan buena que ustedes llevan a todas las naciones. Y les quiero compartir Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y sí, entonces un saludo especial también al hermano Abraham, porque han sido de mucha bendición sus enseñanzas, las he compartido y la gente ha tenido buena receptividad, y muchas bendiciones, y que el Señor les siga dando sabiduría para que puedan seguir llevando el evangelio a las naciones. También les quiero compartir que yo los empecé a seguir desde cuando el pastor José Manuel Sierra fue invitado allí a predicar, y desde ahí entonces los sigo. Lo otro es que yo acá en Bogotá también tengo mi iglesia, que llama Iglesia Amor Fraternal Filadelfia, y para la gloria del Señor es de sana doctrina. Entonces, muchas bendiciones a todos los hermanos en todo el mundo, y que sigamos orando los unos por los otros, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde en cualquier momento el Señor viene a arrebatar a su iglesia. Entonces, la exhortación es para que estemos viviendo en santidad. Muchas bendiciones, hermanos. Muy buenos días, familia de la Iglesia Revive. Estamos muy muy felices de poder llegar a otra semana más, a un nuevo domingo, y aunque nos encantaría estar juntos en el local, darnos un abrazo, saludarnos, tomar un café juntos, aún así estamos felices de poder estar reunidos, aunque cada uno desde su casa, reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para adorar a un mismo Dios. Estamos muy felices de que también muchísimas personas que estáis en otras zonas de España y también en otras zonas del mundo podáis uniros a nosotros para alabar, para adorar y para seguir conociendo a nuestro maravilloso Dios. Os invito a que comencemos esta reunión alabando a Dios, buscando su presencia, pidiéndole que Él nos llene, y cantando también sobre su amor, sobre su bondad y sobre la necesidad que tenemos de buscarle en cada momento. Os invito a centrar nuestra mirada en Dios, a centrar nuestro corazón en su corazón, y así espero que en esta hora que vamos a pasar juntos podamos recibir algo especial de la palabra de Dios en nuestros corazones. Thank you.
han sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado, sácame de mis congojas.
Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Este tiempo de alabanza, cantando una canción que aprendimos la semana pasada, una canción compuesta por Sam Rekaman y una canción que tiene una letra con un contenido precioso. La verdad es que nos invita a reflexionar en que es la gracia de Dios la que nos acompaña día a día. Dios está en cada detalle, en esa palabra de un amigo que llega en el momento que la necesitabas, en ese versículo que salta de la Biblia cuando estabas necesitando algo especial de Dios, en cualquier detalle que nos pueda pasar en el día a día, Dios está presente. Es su gracia la que nos hace seguir adelante. Y muchas veces pensamos o intentamos confiar en nuestras propias capacidades, en nuestros propios talentos, en nuestros propios dones, pero es Dios el que detrás de la cortina está presente. Os invito a cantar esta canción preciosa titulada No es magia. Thank you.
circunstancias, una mano misteriosa mueve el agua. Pequeños chispazos sobrenaturales, milagros cotidianos excepcionales. Hablar hoy de la iglesia en Sardis, una iglesia débil, una iglesia engañada por la importancia de la posición social. ¿A dónde te llevamos? La antigua Sardis, capital de Lidia,
era una ciudad muy importante. Se hallaba como a 80 kilómetros al este de Éfeso, en la confluencia de 5 carreteras principales. Así que era un centro de comercio. También Sardis era un centro militar, porque estaba en una meseta casi inaccesible. La Acrópolis de Sardis estaba como a 500 metros por sobre las carreteras principales y eso formaba una fortaleza impenetrable. La principal religión de la ciudad era la adoración de Artemisa, uno de los cultos a la naturaleza que se desarrollaron sobre la idea de la muerte y un nuevo nacimiento. Sardis también era conocida por su manufactura de vestidos de lana, hecho que tiene que ver con el mensaje de Cristo a esta iglesia. Es triste decirlo, pero la ciudad en ese tiempo era apenas una sombra de su esplendor anterior, y la iglesia tristemente se había vuelto como la ciudad y también estaba viva solo de nombre. Pérgamo era la capital y había progresado, lo cual había resultado en detrimento de la ciudad de Sardis, que vivía basándose en las glorias del pasado. Si a mí me preguntaras qué es lo primero que viene a mi mente cuando pienso en estas 7 cartas, te diría sin duda alguna que las palabras del Señor a Éfeso, "has dejado tu primer amor", son las que me impactan más. También las que el Señor dedica a la Odisea cuando dice que Él está golpeando a la puerta. Cuando hablamos de Éfeso, titulamos Problemas de Corazón. ¿Por qué? Porque habían dejado el primer amor. Pero esta semana, al meditar sobre el mensaje a Sardis, lo que el Señor le dice a esta iglesia es mucho más fuerte, pues describe una situación más delicada. Tienes nombre de que vives y estás muerto. De allí el título que hemos escogido. ¿A dónde te llevamos? Porque Sardis es una iglesia que agoniza. ¿La llevaremos a un hospital o la llevaremos a una funeraria? Gracias a Dios hay esperanza en la idea de llevarle a un hospital, como cuando acudimos nosotros. Lo hacemos ciertamente con la esperanza de que nos ayuden a resolver la enfermedad, la situación que está aquejando nuestra salud. Pero si vamos a un hospital es porque todavía hay vida. Y en este sentido, las palabras de Jesús a esta iglesia tienen esa dirección. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero en realidad es una metáfora, no es que ya estaba absolutamente muerta, como lo vamos a ver. Por eso Sardis no va a ir a una funeraria, como no lo tenemos que ir ni tú ni yo, ni cualquier iglesia que hoy esté viva. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Y esta es un poco la idea general de todos estos estudios. Contemplando su gloria, encuentra esperanza en Jesús. Y hoy vamos a levantar nuestros ojos para mirar al Señor y volver a encontrar esperanza aún para una iglesia como la de Sardis, que estaba en verdadera agonía. Vamos a leer el texto, Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La verdad es que estuve pensando en varios títulos para este mensaje. Una iglesia moribunda, por ejemplo. Reputación sin realidad. O tal vez apariencia de vida. El mensaje a Sardis es una advertencia para todas las grandes iglesias que viven en la gloria pasada. Alguien dijo que los ministerios espirituales a menudo atraviesan cuatro etapas. Primero comienzan con un hombre que tiene la visión, que tiene el carisma, que mueve las personas. Luego se produce el movimiento, gente que responde, que se involucra, que sirve. Luego se transforma en una máquina, mucho trabajo, mucha tarea, mucho ministerio. Y luego se transforma en un monumento. Sardis estaba en la etapa de monumento, pero todavía había esperanza. De las siete iglesias, Sardis era una de las más débiles en cuanto a fervor religioso. Al acomodarse al entorno religioso de la ciudad, la iglesia quedó protegida de toda persecución. Pero era porque casi nadie se daba cuenta de que la iglesia realmente existía. Su estilo de vida inofensivo conducía a tener paz, pero con el mundo, pero también a muerte espiritual a los ojos de Dios. Con excepción de unos pocos miembros fieles que siguieron alimentando el fuego del Evangelio, la iglesia se iba extinguiendo, poco a poco, como fuego que carece de combustible y de aire. Pero bueno, entre las humeantes cenizas había unas pocas brasas. Por eso la idea principal en esta mañana es la siguiente. No vale lo que nosotros pensamos, sino lo que piensa Dios de nosotros. Dios no nos pide ni éxito, ni fama, ni grandeza. Nos pide fidelidad. No vamos a dejar la fidelidad en busca del éxito fácil. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios quiere fidelidad. Nuestro primer punto esta mañana es: encuentra esperanza mirando a Jesús. Luego vamos a ver otros dos puntos. El segundo será: encuentra esperanza aprendiendo de Jesús. Y aún tendremos un tercero: encuentra esperanza escuchando a Jesús. Primeramente, vamos a levantar la mirada al Señor y encontrar esperanza en Él. Había esperanza porque Cristo es la cabeza de la iglesia y era la cabeza de esa iglesia, y Él podía dar vida nueva. Él se describe a sí mismo como el que posee los siete espíritus y las siete estrellas en su mano. Todos sabemos que hay un solo Espíritu Santo, tal cual explica Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 4. Pero el número 7, como hemos visto ya en Apocalipsis, demuestra plenitud y un carácter pleno, completo. El Espíritu Santo es el que da vida a la iglesia, y vida es exactamente lo que necesitaba la gente de Sardis. El Espíritu séptuple de Dios se presenta como siete lámparos de fuego en Apocalipsis 4:5 y dice: y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete Espíritus de Dios. Todos los programas de la iglesia que el hombre prepara nunca pueden traer vida, así como un circo no puede resucitar un cadáver. La iglesia nació cuando el Espíritu de Dios descendió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Por eso la vida de la iglesia viene del Espíritu. Cuando se entristece al Espíritu, la iglesia empieza a perder vida y a perder poder. Cuando se confiesa el pecado y los miembros de la iglesia arreglan cuentas con Dios y unos con otros, entonces el Espíritu infunde nueva vida. Entonces se produce avivamiento.
Y amados hermanos, hay una frase que muchas veces comparto con mis hermanos en la iglesia. La aprendí hace unos años atrás preparando el tema del Espíritu Santo. Es una frase de Billy Graham. Él dijo, estas son las buenas nuevas. Ya no estamos esperando por el Espíritu Santo. Él nos espera. Ya no vivimos en los días de la promesa, sino en los días del cumplimiento. Eso significa que el Espíritu Santo ahora nos espera a nosotros. A veces espera a la iglesia incluso. Espera que nosotros nos volvamos a Él. Él quiere llenar nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ha sido dado por completo, dice Pablo, no por medida. Y ya no tenemos que esperar ninguna promesa en cuanto a su advenimiento. Es el Espíritu Santo que espera nuestro compromiso, nuestra respuesta, nuestra entrega, nuestro rendirnos incondicionalmente para hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Ese Espíritu que está en las manos del Señor. Pero también nos dice la Escritura aquí que Cristo controla las siete estrellas, los mensajeros de las iglesias, que más probablemente hemos ya explicado, es una referencia no a ángeles, sino a pastores, a los líderes. A veces es culpa del pastor o de los responsables que una iglesia esté muriéndose. Y el Señor de la iglesia debe quitar a la estrella y poner a otra en su lugar. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y están en su mano, lo que nos recuerda que el Señor es el sustentador de la iglesia. Él es quien nos sostiene. Él es el que nos tiene en su diestra poderosa. Ambas cosas unidas, el Espíritu y las siete estrellas, indican que el Señor puede reavivar lo que está a punto de apagarse. Las siete estrellas en su mano pueden sustituir los pábilos que están a punto de extinguirse, dándoles una mayor dimensión de resplandor, de luminosidad. El Señor ha establecido la misión de la iglesia para resplandecer en un mundo en tinieblas. Y esto es algo que atañe a cada creyente para que la iglesia resplandezca. Tú y yo debemos resplandecer. Nuestro segundo punto es, encuentra esperanza aprendiendo de Jesús. No hay palabras de elogio para los creyentes de Sardis. Tampoco el Señor señala ningún problema doctrinal que requiera corrección. Tampoco hay ninguna mención de oposición o persecución a la iglesia. Pero tal vez le hubiera ido mejor si esta iglesia hubiese tenido algo de sufrimiento, porque se había vuelto cómoda, contenta y estaba viviendo de su fama, de su reputación pasada. Había reputación sin realidad. Había forma, pero sin poder. Como la ciudad misma, la iglesia se gloriaba de su esplendor pasado, pero ignoraba la decadencia presente. Es más, incluso lo que tenían estaba a punto de morir. ¿Por qué? Porque los creyentes se habían dormido. Dos veces en su larga historia, la fortaleza de Sardis había sido capturada y cada vez fue debido a que los centinelas no cumplieron su trabajo con fidelidad. Conquistada por el rey persa Ciro el Grande en el año 549 a.C., a pesar de que los habitantes la creían una fortaleza inexpugnable, los persas subieron por una pequeña quebrada que no estaba fortificada debido a la dificultad de acceso que tenía. Creso, el general de Sardis, pensó que iba a estar a salvo en su ciudad. Su fortaleza era muy segura y no creyó que Ciro fuera a perseguirlo y no movilizó sus fuerzas. Cuando el ejército persa llegó a Sardis, Creso decidió esperar.
al creer que nadie podría escalar los muros casi verticales del promontorio. Pero cuando a uno de sus hombres por accidente se le cayó su yelmo por uno de los muros y este soldado bajó a buscarlo, sin darse cuenta demostró que se podían escalar los muros. Por la noche los persas escalaron los muros, no encontraron oposición y se apoderaron de la ciudad. Debido al descuido de un soldado y a no haber tratado de custodiar los muros, Creso perdió la guerra. Más tarde, en el año 501, fue destruido por los jónicos. Más tarde, en el 334 a.C., conquistada otra vez por Alejandro Magno. Pero en el 218 a.C., fue conquistada por Antíoco III el Grande. Y es que cuando las personas no toman en cuenta su historia, repiten los errores del pasado. Y en este siglo III a.C., Antíoco el Grande de Siria envió a sus ejércitos contra Sardis. Sus soldados escalaron los desprotegidos muros de la ciudad y se apoderaron de ella en forma muy parecida a como lo habían hecho los persas en el 546 a.C. Por esto es que cuando Jesús dice a los creyentes en Sardis, estad alerta, versículo 2, sé vigilante. Ellos estaban oyendo un eco de su propio pasado, que dio más fuerza todavía a la advertencia que estaban recibiendo de parte del Señor. Es cuando a los dirigentes de la iglesia y los miembros de la misma se acostumbran a sus bendiciones y se vuelven complacientes en cuanto al ministerio, es entonces que el enemigo halla la manera de entrar. La impresión es que la asamblea de Sardis no era agresiva en su testimonio a la ciudad. No había persecución, ¿por qué no había invasión del territorio enemigo? Nada de fricción, por lo general, significa que no hay movimiento. Los no salvados de Sardis veían la iglesia como un grupo respetable de personas que no era ni peligroso ni deseable. Eran personas decentes con un testimonio moribundo y un ministerio en decadencia. Sé vigilante, le dice el Señor. Es el consejo del Señor a esta iglesia. Despiértate, despiértate. Nos recuerda Romanos capítulo 13, versículo 11, que también habla de estar atentos, de vivir despiertos, que el tiempo es corto. Los centinelas de la iglesia se habían quedado dormidos. El primer paso hacia la renovación de una iglesia moribunda es una conciencia honesta de que algo anda mal. Cuando un organismo está vivo, hay crecimiento, hay renovación, sanidad, reproducción, poder. Y si estos elementos faltan en una iglesia, entonces la iglesia o bien está muriéndose o ya está muerta. Por eso el Señor agrega, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En la iglesia había obras, pero estaban vacías de contenido interior. Podían tener apariencia de perfección, pero eran manifestaciones huecas. Aquellas obras estaban delante de Dios. Es posible que fueran obras perfectas delante de los hombres, pero no lo eran delante de Dios. Sus obras no correspondían a un modo de actuar conforme al Dios a quien decían servir. Las obras de la iglesia no estaban fundamentadas en una fe sincera que obra por el amor, como afirma Pablo en Gálatas capítulo 5 y versículo 6. No se trata algo de hecho en el ámbito de la religiosidad, sino en una comunión con Dios ferviente y real. La iglesia entera necesitaba una renovación profunda delante de Dios. Tenían que volver a una espiritualidad ferviente. Tenían que volver a cultos inspiradores, pero que fueran reales, que fueran santos, donde se experimentara la presencia del Señor.
Por eso, como a Éfeso le advirtió que vendría y quitaría el candelero de su lugar, ahora le dice a ellos que tienen que arrepentirse. Arrepentirse es cambiar el propósito. Advirtió a la iglesia de Pérgamo que él vendría y haría la guerra con la espada del Espíritu. Si los creyentes de Sardis no seguían sus órdenes, él vendría como ladrón, cuando menos lo esperaran. Y esto significaría juicio, disciplina. Un desconocimiento absoluto tendrían del momento en el que el Señor viniera. El no enfático en el griego le está diciendo a la iglesia: de ningún modo sabrás. Hay un tiempo de gracia para rectificar, antes que el Señor intervenga en disciplina sobre la iglesia para corregir la situación. Y entonces ellos tenían que aprovecharlo. A veces oramos: Señor, ven, ven pronto, Señor Jesús. Y nos estamos refiriendo a la venida de Cristo por la iglesia, porque eso es nuestro anhelo. Pero aquí el Señor advierte que Él puede venir al encuentro de una iglesia local, pero en disciplina, no para arrebatarla, no para llevarla al lugar que Jesús fue a preparar para nosotros. Viene para disciplinar, para quitar el candelero de su lugar. ¡Cuánto cuidado debemos tener! Ahora bien, había un remanente de personas dedicadas al Señor. En toda iglesia siempre hay gente ferviente. Aún en medio de una iglesia moribunda, había personas que el Señor describe como dignas. Verso 4. Tienes unas pocas personas que no han manchado mi nombre. Y aunque esto parece un elogio, en realidad es una gran recriminación. ¿Por qué? Porque así como Lot en el Antiguo Testamento fue bendecido en su contacto con Abraham, así en esta iglesia había personas que estaban siendo bendecidas por la fidelidad de otras, pero no porque ellas tuvieran una comunión santa y una intimidad personal con el Señor. Y esto es algo que se puede dar también en el seno de nuestras iglesias. Podemos estar aparentando, viviendo una doble vida. Incluso puedo estar llevando a cabo un ministerio. Y lo hago bien porque sé hacer las cosas bien, tengo capacidad para hacer las cosas bien. Pero hay hábitos de pecado en mi vida secreta, donde el pastor o mis compañeros de ministerio no me observan ni me ven. Y entonces las cosas van adelante. Veo que la iglesia es bendecida, hay almas que se salvan, la gente aplaude el ministerio, nos están saliendo bien lo que estamos haciendo para el Señor, ¡qué hermoso es! Pero claro, la bendición que estoy experimentando, en realidad la experimento porque hay otros que sí realmente están viviendo en santidad y están viviendo íntegramente en fidelidad al Señor. Y el Señor bendice, y esa bendición es el paraguas sobre el cual ese creyente mediocre se protege. Pero esto no va a durar para siempre, querido amigo, querido hermano. El Señor está advirtiendo a Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Nuestras obras, todo lo que hacemos, en realidad lo hacemos delante de Dios. Es a Él a quien rendimos cuenta. Es Él quien mira la manera en que realmente llevamos adelante nuestro ministerio. Y claro, la bendición que estas personas que tienen una vida a medias, como sería luego la de la Odisea, ni frío ni caliente, pero ahí están bajo la protección, la bendición de Dios. Podríamos decir que, bueno, es mejor que nada, pero es mucho menos de lo que Dios en realidad desea para nosotros. Por eso no te conformes, por eso tienes que arrepentirte. Por eso, si hay hábitos de pecado en tu vida,
Tienes que venir al Señor de rodillas y confesar y levantarte y vivir en santidad. Y entonces verás que el poder del Espíritu Santo se potencia a través de tu vida y a través de tu ministerio y de los demás. Porque en lugar de ser una persona que vive protegida bajo la bendición de otros, tú vas a ser un medio de bendición para otros. Ese es el desafío. Los creyentes de Sardis tenían vida, pero esta vida era débil. Estaban trabajando, aunque sus obras no eran todo lo que podían haber sido. El Señor los amonestó a fortalecer lo que quedaba y a no darse por vencidos, porque la iglesia era débil. Ya hemos dicho, donde hay vida, hay esperanza. ¿Qué era diferente en este remanente dedicado? Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No habían ensuciado sus vestidos. Hay evidencia de que en la antigüedad los que iban a ciertos templos paganos a adorar no se les permitía acercarse a sus dioses o diosas llevando vestidos sucios. El remanente en la iglesia de Sardis no había hecho acomodos con la sociedad pagana que lo rodeaba, ni se había vuelto cómodo y complaciente. Era este dedicado resto espiritual que tenía el futuro del ministerio de la iglesia. Por eso, despiértense, sean vigilantes, arrepiéntanse, recuerdan la palabra que han recibido y obedézcanla. Esa es la fórmula para el avivamiento. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Verso 3, guárdalo y arrepiéntete. Es bueno guardar nuestra herencia espiritual. No debemos embalsamarla. No basta ser fiel a la fe y tener una gran historia. La fe debe producir vida y obras. Y esto es lo que dice el Señor. Andarán conmigo en vestiduras blancas. No se trata aquí de que debemos esperar un futuro escatológico en la gloria, sino en un tiempo próximo en la historia de esta iglesia. Realmente no hay corte en esto, ya que los que andarán con Cristo en vestiduras blancas son los que ya lo estaban haciendo. Qué bendiciones cuando en una iglesia local se puede percibir la vida en santidad de los miembros fieles. Se puede observar el amor por el Señor y por su palabra, el amor por las personas y por las almas necesitadas del Evangelio, el amor por el ministerio usando los dones espirituales para beneficio del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Mi oración como pastor hoy es, Señor, llena nuestra iglesia de personas así. Que se perciba tu andar contigo en vestiduras de santidad, con la dignidad que tú otorgas a los que te aman y a los que te obedecen. Y finalmente, nuestro tercer punto. Encuentra esperanza escuchando a Jesús. Y encontramos la promesa del verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Habría sido significativa para personas que vivían en una ciudad donde se fabricaban vestidos de lana. Esta promesa les repercutió claramente en su mente y en su corazón. Luego el Señor afirma aquí y no borraré su nombre del libro de la vida. La afirmación en cuanto a los nombres siendo borrados sería significativa para personas del Imperio Romano, en donde la ciudadanía era de importancia vital. Hay aquí una advertencia de que el verdadero creyente puede perder la salvación. Absolutamente decimos que no. Parece que el libro de la vida de Dios contiene los nombres de todos los vivos, tanto malos como buenos.
Dice el Salmo 69:28, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Apocalipsis 13:8 y 17:8 sugieren que los nombres de los salvados están escritos en el libro desde la fundación del mundo, es decir, antes de que hubieran hecho algo bueno o malo. Por la gracia de Dios habían sido escogidos en Cristo antes del comienzo del tiempo, y esto lo afirma la palabra claramente, Efesios capítulo 1 y versículo 4. Ahora Jesús les dijo a sus discípulos que se regocijaran porque sus nombres estaban escritos en el cielo, en Lucas capítulo 10 y versículo 20. El verbo griego está en tiempo perfecto, lo que se puede traducir como lo dice una versión ampliada. Sus nombres han sido escritos en el cielo y están en el registro permanente allí. No es probable que Jesús se contradijera en este asunto tan importante. Si los nombres de los creyentes, los elegidos, están escritos desde la fundación del mundo, y si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué iba a escribir el nombre de alguien que un día caería y él tendría que borrarlo del libro? Estamos inscritos en el cielo porque hemos nacido de nuevo. Hebreos 12:23. Y por desobediente que pueda ser un hijo o una hija, ese hijo o esa hija no puede ser desnacido. No puede volver atrás la realidad de un nacimiento que ya se ha producido. Conforme mueren los no creyentes, sus nombres son borrados del libro. De este modo, en el juicio final, el libro contiene solo nombre de los creyentes, como afirma Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15. Entonces llega a ser, de esta manera, el libro de la vida del Cordero, de Apocalipsis 21, 27, porque solo los salvados por el Señor Jesucristo tienen sus nombres en él. Todos los demás han sido borrados, algo que Dios nunca haría con un verdadero hijo de Dios, incluso cuando alguno se lo pidió, como Moisés en Éxodo 32 o Pablo en Romanos capítulo 9. Es un libro de vida y los pecadores perdidos están muertos en sus delitos y pecados. Pero agrega el Señor, confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Se trata de una palabra de Jesús que pronunció durante su ministerio terrenal y repitió luego con pequeñas variaciones. A cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios, Lucas 12:8. Hay un himno cristiano primitivo en 2 Timoteo 2:12 que dice que Jesús repudiará a quien lo repudie, y el paralelo es que delante de Dios Padre Jesús honra a quienes lo honran, y en los tribunales más elevados del cielo, delante de Dios y de sus ángeles, Jesús confiesa los nombres de aquellos que confiesan su nombre en la tierra. Jesús es uno con su pueblo y no se avergüenza de llamarlos sus hermanos y hermanas. Quien tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el estribillo que se repite en cada una de las siete cartas. El Espíritu Santo habla a todas las iglesias y no solo a la congregación de Sardis. Y la advertencia aquí es que no nos volvamos cómodos en nuestras iglesias para que no nos hallemos muriendo lentamente. El estímulo es que ninguna iglesia está más allá de esperanza en tanto y en cuanto haya en ella un remanente dispuesto a fortalecer las cosas que quedan. Esta iglesia se había dejado engañar. El imperativo, sé vigilante, es un llamamiento a revertir de modo radical su actitud anterior.
Esta iglesia tenía que estar alerta en cuanto a la seriedad del estado calamitoso en el que se encontraba, aunque no totalmente irremediable. No había que llevarla a una funeraria, había que llevarla al hospital. Había que dar pasos serios para remediar la situación. Refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir. Personas y cosas se pueden rescatar si se toman acciones decisivas, rápidas y a tiempo. Si no, la muerte será el resultado. Esta exhortación sugiere que la iglesia no estaba carente de esperanza. Y eso es lo que queremos transmitir. Hay posibilidad de levantarse del letargo espiritual, de ser reavivados. Pero si esto no ocurría, entonces también vendría la muerte espiritual. Hay un peligro en concentrarnos en la imagen. No nos fijemos solo en la apariencia. No nos centremos en el culto al cuerpo. Hagámonos un nombre, se dijo en Babel. Todo eran apariencias. No vale lo que nosotros pensamos, sino lo que piensa Dios de nosotros. La idea principal: Dios no nos pide ni éxito, ni fama, ni grandeza, sino fidelidad. No vamos a dejar la fidelidad en busca del éxito fácil. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios quiere fidelidad. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y en él hay una persona que destaca sobre todo y sobre todos, que es la persona de nuestro Señor Jesús. Cuando tengo delante el pan y el vino, vienen a mi mente muchas veces las palabras de nuestro Señor Jesús allí en el aposento alto, cuando dijo a sus discípulos: haced esto en memoria de mí. Y esto es lo que os invito a hacer en esta mañana, a centrar nuestra mente, nuestro pensamiento única y exclusivamente en el Señor Jesús, que mientras tomamos el pan, mientras tomamos el vino, nuestra mente solo esté nuestro Señor Jesús, la cruz donde nuestro Señor Jesús obtuvo nuestra salvación, obtuvo la victoria sobre la muerte por amor de nosotros. Yo voy a dar gracias por el pan y por el vino, y os invito a que mientras tomamos el pan y el vino lo hagamos escuchando las estrofas de este himno que conocemos bien y que nos invita a recordar este momento, a recordar a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este pan, porque nos recuerda el pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesús, que fue partido en aquella cruz por amor de nosotros. Y te damos gracias por este vino, porque nos recuerda la sangre preciosa del Señor Jesús, derramada a nuestro favor allí en la cruz, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Por eso en esta mañana bendecimos tu nombre, en esta mañana te alabamos, queremos darte muchas gracias, queremos adorarte, queremos bendecirte porque eres nuestro Salvador. Te damos muchísimas gracias y bendecimos tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Llegamos ya al final de esta reunión. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Hemos podido pasar un tiempo cantando, adorando y conociendo un poquito más a Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas. Y te invito ahora a terminar esta reunión cantando una oración, cantando unas palabras que espero que esta semana puedan ser una realidad en nuestras vidas. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Eso era lo que necesitaban aquellas personas que recibieron la carta que hoy hemos podido estudiar en la iglesia de Sardis. Necesitaban volver a enamorarse de Dios. Y espero que a lo largo de esta semana tú y yo podamos cada día reenfocarnos, mirar a Dios y que nuestro corazón pueda acercarse a Él cada día un poco más. Espero que tengas una semana muy bendecida, que Dios te guarde, cuidaos mucho y nos vemos la semana que viene en otra reunión de la Iglesia Revive. Que Dios os bendiga. Cuando pienso en tu amor.